Por decir algo muy básico del cambio climático, el problema de todo es que estamos acumulando en la atmósfera una cantidad de gases con efecto invernadero muy superior a las que ha hecho posible la vida en el pasado. Al acumularse esos gases de efecto invernadero, los gases de la luz del sol al entrar y el calor solar, cuando quiere rebotar y salir otra vez al espacio exterior, no puede salir y vuelve a rebotar hacia la superficie del planeta, recalentándolo. El problema no es solo que aumente la temperatura, siempre hablamos del aumento de la temperatura, pero ese no es el único problema, sino es los cambios en el régimen atmosférico en general, los vientos, las tormentas, etc. Y esto ya está haciendo que aumente la frecuencia de efectos catastróficos a nivel mundial, como por ejemplo las inundaciones, los tornados, ya cada vez es algo que ya estamos percibiendo de forma más cotidiana, ¿no? Y por otro lado, ese aumento de temperatura y esos cambios en los regímenes de precipitación están haciendo aumentar la aridez, dificultar la producción agraria, desajustar momentos de floración a momentos de polinización, a momentos de producción de fruta, etc. Y está generando dificultades para sostener el sistema agroalimentario tal como lo conocíamos hasta el momento, o en los últimos años. También dando datos muy básicos de por qué está pasando esto, de que se acumule más carbono, más CO2 en la atmósfera de lo que pasaba en el pasado, algunos datos muy concretos. Anualmente se emiten a la atmósfera unos 7,7 gigatoneladas de CO2. Esto sucede principalmente desde dos fuentes de emisión. Una de esas fuentes es el uso de los combustibles fósiles, tanto los transportes como la fabricación de los distintos productos que llegan a nuestras manos. Esa es la principal, supone aproximadamente un 80% de estas emisiones anuales, y otro 20% de estas emisiones que hay que tener en cuenta es la salida desde los ecosistemas. ¿Cómo sale el CO2 desde los ecosistemas? Pues, por ejemplo, cuando en Argentina, por decir algún ejemplo, se tala la selva para plantar soja, eso supone una gran cantidad de emisiones a la atmósfera, tanto por la biomasa vegetal, los árboles que se eliminan, como por la remoción de los suelos que emiten CO2 a la atmósfera. Algo que sabemos es que de esos 7,7 gigatoneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, tan solo 3,5 se acumulan en la atmósfera. Es decir, que el planeta sí que tiene la capacidad de retener aproximadamente la mitad de las emisiones que nosotros estamos generando. Si nos preguntamos cuánto esfuerzo tendríamos que hacer para sostener el clima tal como está ahora, yo creo que podemos sacar una respuesta rápida. ¿Aproximadamente cuánto pensáis que habría que reducir las emisiones para estar en un punto sostenible? A mitad, ¿no? Parece bastante obvio. Tendríamos que contaminar aproximadamente la mitad de lo que estamos contaminando actualmente. Esto nos da una idea, hablabas tú antes del derecho per cápita que tenemos a contaminar, ¿no? Esto nos da una visión. Aproximadamente, como humanidad, tendríamos que estar contaminando la mitad. Es verdad que esto no está igualmente distribuido entre países. Obviamente, nosotros no estamos contaminando lo mismo que el mismo grupo de personas ahora mismo en Senegal o en otro tipo de países. Se calcula que aproximadamente la población europea lo que deberíamos de reducir nuestra huella ambiental per cápita a una novena parte. Si nos ponemos a pensar cada una de nosotras qué podríamos hacer para reducir nuestro impacto medioambiental a una novena parte, nos empezaremos a volver locos, ¿no? Y diremos, bueno, es que yo no puedo viajar menos, es que tengo que hacer más que coger un avión, es que tengo derecho a irme de vacaciones, es que no puedo comer diferente, ¿no? Entonces, quizás, bueno, yo lo que voy a ofrecer es una reflexión sobre cómo a veces haciendo lo mismo o consumiendo un producto aparentemente equivalente, la huella medioambiental que estamos cometiendo es muy diferente. Aquí, en este esquema, muestro cómo sería un sistema,
un sistema, la huella medioambiental de un huevo, por ejemplo. Aquí tenemos la gallina que produce este huevo y aquí está la agricultora o la agricultora cultivando un campo de cereales con el que luego va a alimentar a su grupo de gallinas que nos dará este huevo. Evidentemente el tractor es dependiente de los combustibles fósiles que se producen en algún lugar muy lejano y que luego tienen que pasar por la refinería antes de convertirse en gasolina. Este sería el trazado del huevo que llega a nuestras manos. Sin embargo, el sistema agroalimentario actual no es tan sencillo en general. Aquí se ve mucho peor, pero está aquí la gallina, en este caso metido en una industria de gallinas, en esto que llaman las macrogranjas avícolas o porcinas o de cualquier tipo, y a esta granja de gallinas, a esta fábrica de gallinas, el alimento ya no les llega del campo cercano, sino que llega por transporte en general transoceánico, desde grandes producciones, por ejemplo en Latinoamérica o en otros países terceros. No solo llegan piensos compuestos de países lejanos, sino que además llegan fertilizantes, biocidas, que también son dependientes de las refinerías, de centrales eléctricas, de la industria del hierro, de pozos petroleros, etc. Aquí también quiero añadir que como los animales se hacinan en pequeños en espacios muy reducidos, viven una situación de mucho estrés y además por el hacinamiento la posibilidad de epidemias es muy grande y por tanto los piensos compuestos que ellas consumen están en general medicamentados, es decir, tienen antibióticos de forma preventiva para prevenir estas epidemias. Total, con esto quiero decir que ahora este huevo que llega a nuestras manos en realidad ha tenido una huella medioambiental en este sistema, en esta lógica del sistema agroalimentario, no el doble, no sé si 9 veces, sino muchísimas veces más impactante es este huevo que el huevo que veníamos producido anteriormente. Otra pregunta que nos podríamos hacer en base a este esquema es cuál es la calidad del huevo producido de esta manera respecto al huevo que producíamos de la manera anterior. Y ya para otro tipo de reflexiones, ¿cuál es el nivel de autonomía, de satisfacción, etcétera, del productor de este tipo de huevo respecto al productor que veíamos en el esquema anterior? Una cosa que está llevando a hacer estos sistemas agroalimentarios tan complejos, una de las cosas, y luego que me proteja el economista si me equivoco, es que estamos evaluando todo lo que hacemos en términos monetarios, de manera que los sistemas a veces más complejos mueven más economía y nos dan lugar a indicadores macroeconómicos aparentemente mucho más positivos. No sé si sabéis que el Producto Interior Bruto de un país aumenta si el país entra en guerra, porque como la inversión en tanques, en armamento, en uniformes, etc., se acelera, el Producto Interior Bruto crece en el país. Luego, algo que aparentemente es negativo, da indicadores económicos positivos. Si en Brasil se arrasa la selva, se venden todos esos árboles y mejora la industria maderera, el Producto Interior Bruto del país mejora y pensamos que está pasando algo bueno. Sin embargo, ese país se está quedando sin ese recurso, se está gastando el medio ambiente, se está desplazando la población, etc. Entonces, yo creo que a veces, para evaluar qué tal está funcionando un sistema, necesitamos recurrir a evaluadores económicos, o sea, evaluadores que no sean económicos o que no sean los evaluadores que convencionalmente utilizamos. Estos datos que os voy a enseñar son un grupo de investigadores austriacos que dijo, bueno, ¿y qué tal si evaluamos? ¿Qué tal producimos alimentos utilizando las kilocalorías, es decir, un referente de energía en vez de un referente económico? Si nosotros descubrimos que la manera en la que producimos alimentos da lugar a producción real, es decir, que por la energía que invertimos ganamos energía, entonces lo estaremos haciendo bien, pero si estamos invirtiendo mucha más energía de la que somos capaces de sacar en forma de alimentos, esto nos dirá que estamos tirando energía, ¿no? Y efectivamente, la primera relación es la que se refiere a la agricultura intensiva tradicional china, en la que por cada caloría invertida en forma de trabajo
produciendo unas 50 kilocalorías de alimento. Esto ha ido derivando, la agricultura tradicional cerealista castellana, por cada kilocaloría que se invertía en esfuerzo, se conseguía producir 20 kilocalorías de alimento. Sin embargo, si nos vamos al caso extremo, el cultivo de verduras en invernadero durante el invierno, o sea, este empeño que tenemos todos de comer tomates en invierno, que vienen de invernaderos que están calefactados, con un montón que vienen desde lejos, etc., vemos que en esos casos, por cada 575 kilocalorías que metemos al sistema, en forma de combustibles fósiles, eléctricos, etc., producimos solo una kilocaloría de alimento. Y por tanto, podemos concluir que en esos casos estamos malgastando recursos, por ejemplo, tirando recursos. Esa lógica de agrosistema lo que nos ha llevado es a una deriva de la estructura de los territorios, desde una agricultura campesina que estaba basada principalmente en la diversidad de los cultivos, en la variedad local, en la gestión sostenible de los recursos, es decir, la agricultura campesina lo que trataba es de al menos mantener la productividad de sus suelos, la calidad de sus aguas, etc. Y al cierre de los ciclos, dentro de las propias fincas, integrando agricultura y ganadería. La ganadería es, al fin y al cabo, la que da fertilidad a los suelos y, por tanto, la que hace que se pueda mantener su capacidad productiva. De ahí hemos pasado a la industrialización de la agricultura, la industrialización de los procesos que hacen llegar el alimento. A través de una mecanización total del campo, la generalización del uso de agrotóxicos como fertilizantes y herbicidas, plaguicidas, los grandes monocultivos, pasamos de un territorio biodiverso y en mosaico a territorios con grandes monocultivos, monetarización del mundo rural, la percepción del suelo como medio sustrato, ya no se cuida la fertilidad de los suelos, sino que se utilizan para la producción, etc. Y la separación de la ganadería de la agricultura, que eso nos hace terriblemente dependientes de los fertilizantes. A nivel territorial, este proceso de industrialización de la agricultura lo que nos ha llevado es al éxodo rural en España. La población del medio rural se ha ido migrando a las ciudades y se calcula que para el 2025 habrá que importar el 80% de los alimentos necesarios para alimentar a la población, porque no quedará población en el medio rural para producir esos alimentos. A lo mejor ya lo estáis pensando algunos, estáis pensando, bueno, vale, se ha industrializado la producción de alimentos, pero es que eso ha hecho que tengamos muchos alimentos, muchos más alimentos para la gente. Y es verdad, desde la revolución verde, la capacidad que tenemos para producir cereales, por ejemplo, ha aumentado en un 282%. Estamos produciendo mucho más que cuando se producía de forma tradicional. O las capturas pesqueras, por ejemplo, han aumentado en un 454%. Sin embargo, por un lado, eso no ha solucionado, incluso ha incrementado el problema de hambre en el mundo. Producimos más alimentos, pero están peor repartidos que cuando no estaba industrializada la agricultura, porque el acceso a esas tecnologías no es igual para todo el mundo. Ha aumentado progresivamente el uso de agrotóxicos, es decir, que el uso de insecticidas o herbicidas no es algo que se mantenga estable en el tiempo, sino que cada vez, año tras año, se va incrementando. Y nos empezamos a encontrar problemas graves en la salud. He puesto un ejemplo cualquiera, porque hay un montón de noticias que están saliendo en este sentido. Las últimas noticias tienen que ver con la presencia del glifosato en la orina de prácticamente ya toda la población. El glifosato es el herbicida más utilizado en agricultura, es decir, como la presencia de tóxicos en nuestro cuerpo a través de la alimentación cada vez es más habitual. Y entonces otra posibilidad para pensar en el sistema agroalimentario, esta vez sí en términos monetarios, pero sería decir, bueno, si la agricultura está generando todos estos impactos en el territorio y en la salud de las personas, ¿qué tal si le damos un valor económico a estos impactos? ¿Qué tal si la descontaminación de acuíferos, de plaguicidas o de nitratos le damos un valor económico? ¿Qué tal si le damos un valor económico a la pérdida de biodiversidad?
asignamos un valor monetario para poder pensar en esos términos, ¿no? ¿Qué tal si le damos un valor económico al valor recreativo que perdemos cuando destruimos los paisajes y cuando destruimos la biodiversidad? ¿Qué tal si le damos un valor a la pérdida de salud humana, ¿no? ¿Cómo podríamos asignarle un valor a todo lo que está pasando ahora de aumento de alergias, de intolerancias, eso de cánceres, etcétera? Quizás los ingresos extra que se supone que da la agricultura industrial respecto a la agricultura tradicional no son tales. Volviendo al esquema del sistema agroalimentario a nivel global, hago referencia a ese libro que me ha parecido muy interesante de Donella Meadows, que era una investigadora matemática que estudia el funcionamiento de los sistemas en general. Sistemas en general, que puede ser un sistema económico, un sistema democrático, un ecosistema o el sistema agroalimentario en este caso. Y ella nos dice que si bien es interesante fijarnos en cómo aumentar o disminuir los flujos en un sistema que funciona, por ejemplo me refiero a qué tal si disminuimos el consumo de plásticos. Bueno, pues estaremos arrojando menos plásticos a los océanos, estaremos generando menos impacto, pero realmente eso no es capaz de cuestionar el sistema en conjunto. Podemos hacer pequeñas mejoras en ese sistema, pero cuando el sistema de forma global no está funcionando, temiendo, lo que hay que cuestionar es la propia lógica del sistema, no cada uno de sus pequeños trucos o de sus entradas y salidas, sino en la lógica. Yo creo que el sistema agroalimentario actual es claramente un sistema fallido porque está dando unos alimentos de baja calidad, generando un montón de impacto ambiental, no solo en términos de cambio climático, que es lo que nos ocupa hoy, sino en general, y sacando a la población rural y empujándola hacia las ciudades. Entonces, ¿cómo podríamos cuestionarnos la lógica de este sistema para ajustarlo a una lógica que sí que nos sirva, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este, cómo ha sido el proceso que nos ha llevado desde estos sistemas tradicionales hasta esta forma de producir, un poco ilógica en mi punto de vista, alimentos? Pues bueno, una de las maneras en las que se ha ido como asfixiando las pequeñas producciones familiares de alimentos y llevándonos a cada vez a una lógica más industrializada de este sector es el hecho de la evolución de los precios en origen y en destino. En destino se refiere cuando llega a las manos de los consumidores y consumidoras, y en origen a cuánto estamos pagando al agricultor o al ganadero por su producto. Pues como veis, a lo largo de los años el precio en origen, en este caso es de la ternera, no ha cambiado, y sin embargo el precio en destino ha cambiado bastante. Es decir, nosotros estamos pagando de forma creciente, aunque no tanto, por los alimentos, pero las agricultoras y los agricultores cada vez reciben lo mismo cuando el precio de la vida en realidad sí que está aumentando. Igual esta tabla no se ve bien, pero sí que quería mostrar cómo algunos casos son extremos. Por ejemplo, el ajo en destino se está pagando más o menos a los agricultores a 0,65 euros, cuando en destino el precio medio es 5,31. Esto supone aproximadamente un 700% del precio, no queda en manos de los productores, sino que queda en otro lugar que ya estaréis imaginando cuál es. Sin embargo, los insumos, se llama insumo a todo lo que entra en el sistema de producción agraria, por ejemplo, fertilizantes, plaguicidas, las semillas, los tractores, etc. Todos esos insumos sí están evolucionando sus precios de forma positiva. Es decir, que para los agricultores cada vez es más caro comprar esos insumos y, sin embargo, el precio de sus productos no incrementa. Por tanto, las explotaciones familiares, agrarias, se han ido haciendo imposible y la gente ha ido abandonando la actividad frente a una lógica industrial que consigue bajar mucho los precios de los alimentos, pero, como veíamos antes, derivando un montón de costes a la sociedad y al medio ambiente, que no los están pagando con dinero, pero que quedan ahí, ¿no? Bueno, exacto, aquí está. ¿Dónde está quedando ese 700% que decíamos de los ajos? Está quedando en las distribuidoras.
Y algo que yo creo que también es muy preocupante es que estas distribuidoras, en gran medida, y ahora enseñaré una gráfica sobre ello, tienen el control sobre la distribución de alimentos, es decir, los supermercados, las empaquetadoras, los sistemas de control higiénico y sanitario, etc. Y cada vez más tienen también el control de los insumos, es decir, la propiedad de las semillas, el control de, de los fertilizantes, etc. Este es un gráfico que muestra cómo se va acumulando cada vez en menos manos el control de este sistema agroalimentario. Por ejemplo, las semillas en que se refiere modificadas genéticamente, las semillas convencionales y los agroquímicos, cómo anualmente van estando cada vez en menos manos y cómo esto sí está generando un montón de beneficios. O sea, los agricultores están teniendo que abandonar la actividad, pero realmente lo que está alrededor de la actividad agraria, insumos y distribución, eso sí que está dando un montón de beneficios. Esta es la gráfica que os decía, que ha publicado Intermon Oxfam el año pasado y que viene a hacernos un esquema, yo creo que bastante pedagógico, de cómo en realidad son 10 marcas las que poseen o controlan todo un montón de diversidad de marcas en la distribución en la gran superficie. Una de las cosas que generan los supermercados o el sistema alimentario que vivimos es la presión de que tenemos un montón de alternativas de consumo, ¿no? Y vas al supermercado y está todo lleno de marcas, de colores y no sé qué para elegir unas galletas, pero resulta que si vamos hacia atrás, la diversidad no es tal, porque todas estas diversas marcas que pertenecen a unas poquitas empresas que utilizan la misma lógica del mercado. Yo creo que una de las conclusiones que se puede sacar de este análisis es que de alguna manera nos tenemos que librar de ese intermedio que es la distribución en el consumo y buscar la manera de consumir ese huevo del que hablábamos al principio, producido de una manera sencilla a través de los canales cortos de comercialización. ¿Qué son estos de los canales cortos de comercialización? Maneras de acercar la producción y el consumo. Por ejemplo, a través de la venta en fincas, de los mercadillos de calle, a poder ser de productores locales, de los dos grupos de consumo, de las cestas a domicilio, desde las propias fincas, de las cooperativas de consumidoras y las cooperativas de productores, a través de tiendas locales que utilizan otras lógicas, y también a través de la compra pública, que yo creo que es una apuesta que se debería hacer en nuestro país, que ya se está haciendo en otros países, es por qué con el dinero público, cuando se compra comida, por ejemplo, para los hospitales, los comedores escolares, las residencias, etc., por qué no se utilizan criterios de sostenibilidad que permitan a la población de nuestra región permanecer en sus actividades y hacer una apuesta por productos que no sean tan impactantes a nivel medioambiental. Este tipo de compras nos permitiría tener otras relaciones de poder y otras lógicas en el sistema alimentario. Vuelvo a esta diapositiva con la que he empezado, en la que hablábamos de cómo el planeta sí es capaz de asumir el 50% más o menos de las emisiones que tenemos. La pregunta es, bueno, ¿y el 50% de lo que el planeta sí que está siendo capaz de incorporar, dónde va? Porque lo que tampoco nos podríamos permitir, nos deberíamos de permitir, es perder aquellos lugares, aquellos funcionamientos ecosistémicos que están permitiendo retirar CO2 de la atmósfera. El otro 50% de lo que el planeta sí es capaz de retirar va principalmente a los océanos, más o menos la mitad de lo que el planeta reincorpora va a los océanos, y ahí no podemos hacer mucho, salvo estos temas de geoingeniería, que son bastante cuestionables, y el otro 50% va a los ecosistemas terrestres, bien a los suelos o bien a la vegetación. ¿Cómo sucede que ese CO2 se incorpore a la vegetación y a los suelos? Bueno, pues recordaréis que la vegetación es capaz de hacer esa maravilla llamada fotosíntesis, que consiste básicamente en que a través de la luz del sol es capaz de incorporar materia orgánica en su
que es la biomasa vegetal, cuando muere se incorpora en los suelos en forma de materia orgánica del suelo, que además es lo que sostiene la fertilidad de los mismos. Para que nos hagamos una idea de cómo son estos compartimentos y estos flujos, fijaros que los suelos acumulan más del doble del CO2 que está en la atmósfera. Y ahí acumula casi el triple de carbono que se acumula, del que se acumula en la biomasa vegetal. Luego, muchas veces olvidamos los suelos como compartimento de los ecosistemas interesante para mantener el ciclo del carbono de una manera equilibrada. Y en este sentido, está habiendo pues, bueno, distintas iniciativas a nivel global y a nivel de nuestro país para mejorar esta capacidad de los ecosistemas para capturar carbono. Por ejemplo, bueno, pues, recientemente ha salido esta iniciativa que es la Gran Bellota Ibérica, que se trata de que el mayor número de gente posible se dedique a plantar bellotas o a plantar árboles como manera de revegetar el país. Aquí muestro una tabla para reflexionar con algunas cifras sobre esto de que el carbono mundial se almacena en la vegetación y en el suelo de distintos ecosistemas. A nosotros, como habitantes de la península ibérica, nos corresponde más fijarnos en lo que somos capaces de acumular en los bosques templados y en los pastizales templados, que principalmente es lo que forma los ecosistemas de nuestro territorio. Como veis, en los bosques templados una cierta cantidad se acumula en la vegetación y una cantidad aproximadamente del doble se acumula en los suelos. En el caso de los pastizales templados, como veis, aunque aparentemente hay poco carbono acumulado en la vegetación, en los suelos se acumula una gran cantidad de carbono. Por tanto, no siempre pasar de un sistema de pasto a un sistema de bosque va a ser positivo para el cambio climático, porque la capacidad de los suelos de pasto de acumular carbono es bastante mayor que la de los bosques. Y esto, bueno, aquí he comentado que en el protocolo de Kioto, por ejemplo, esto se señala y se señala la importancia de conservar las tierras de pastoreo como ecosistema clave para la conservación del carbono. Y con esto luego quiero hacer una reflexión que tiene que ver con algo que últimamente se está oyendo cada vez más, que es que tenemos que consumir menos carne para ser más responsables con el cambio climático. Y yo, bueno, cuestiono esta posición, o por lo menos creo que habría que matizarla mucho, porque dependiendo de dónde venga esa carne, será más impactante o menos impactante para el cambio climático. Es decir, bueno, pues quizás sí debemos de consumir menos carne, igual que debemos de consumir menos de otra serie de cosas, pero sobre todo nos tenemos que preguntar de dónde viene, cuál es el origen del alimento que llega a nosotros. Si esa carne o ese pastoreo tiene que ver con la conservación de estos pastizales templados, quizás el impacto de esos animales está siendo positivo sobre el territorio. Cuestiones de gestión del territorio que deberíamos de tener mucho más cuidado en relación a esto que digo de la importancia de la conservación de los suelos para poder seguir almacenando carbono es bueno, gestionar mejor los movimientos de terreno para no perder suelo fértil, gestionar mejor el territorio en el post-incendio, o sea, muchas veces el gran impacto. O sea, el incendio es un gran impacto medioambiental, pero la mala gestión del posincendio supone un impacto aún mayor porque estamos perdiendo grandes cantidades de suelo fértil que luego no se puede recuperar fácilmente y que suponen grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Otras maneras en las que estamos perdiendo suelos fértiles y capacidad del suelo para almacenar carbono es por contaminación y por asfaltización de los suelos, ¿no? Como una ocupación a veces bastante irracional del territorio. Este es un mapa a nivel mundial que nos enseña en qué partes del globo tenemos peligros moderados y severos de degradación
lugares donde la degradación del suelo ya es severa y en naranja donde hay ya moderadas problemas de degradación del territorio. Como veis, Europa tenemos un grave problema de degradación de nuestros suelos fértiles y por tanto de nuestra capacidad para producir alimento. Bueno, más unas recomendaciones sobre cómo conservar los suelos. Por ejemplo, evitar el uso de herbicidas, minimizar el laboreo, el fomento de la agroecología, retornar la materia orgánica a los suelos, el fomento del pastoreo extensivo que nos permite conservar los pastizales, etcétera, la utilización de estiércoles. Hay un montón de, sobre todo en pequeños municipios y en algunos lugares, pues iniciativas bien vecinales o comunitarias sobre una de las maneras de recuperar la materia orgánica y devolverla a los suelos en forma de carbono, que es el compostaje. Otra manera de evitar la erosión en los suelos y mejorar la incorporación de materia orgánica a los mismos es a través de cultivos de cobertera que eviten este tipo de erosiones y los acolchados de los suelos, que además nos van a permitir mantener la humedad en el suelo más tiempo. Y luego, bueno, esto podría dar para mucho debate, pero una opción en agricultura que se está utilizando es el mínimo laboreo, que es intentemos no remover los suelos o no levantarlos demasiado para que las emisiones de CO2 a la atmósfera se minimicen en este tipo de producciones agrarias. Por último, ya terminando, bueno, algunas reflexiones sobre lo que os decía de del consumo de carne y el papel del pastoreo en términos de cambio climático. La realidad es que el pastoreo, es decir, la producción de carne de forma tradicional, está garantizando el mantenimiento de pastos. Si se abandona la actividad ganadera y pastoril, estos pastos serán degradados. Además, el pastoreo nos permite una gestión de lindes, cunetas, cortafuegos y montes, que de otra manera hay que gestionar a través de herbicidas, trabajos forestales dependientes de los combustibles fósiles, etc. Es decir, la ganadería está haciendo trabajos que si no, habría que hacer de una manera que sí que fuera bastante con el medio ambiente. Y la ganadería en nuestro país nos permite la simplificación de los ciclos agroalimentarios. Básicamente lo que nos da son estiércoles que permiten mantener la fertilidad del suelo y haciéndonos más independientes del consumo de fertilizantes minerales que vienen desde muy lejos y con bastante impacto medioambiental. Otras aportaciones de la ganadería extensiva y del pastoreo es cuántas emisiones se están evitando a través de esa gestión del territorio. Por ejemplo, bueno, la mayor incidencia de incendios que estamos también viendo de forma cada vez más evidente tiene que ver con la acumulación de biomasa vegetal en los bosques y en los montes que no se está gestionando, porque antiguamente se gestionaba el ganado y ahora que cada vez hay menos actividad ganadera, esa biomasa vegetal se está acumulando en los bosques. Bueno, esto mezclado con el abandono rural que hace que cada vez se utilice menos el territorio. ¿Cuántas emisiones se estarían evitando si esto no fuera así? Si hablamos de las emisiones de los incendios y de las emisiones provocadas en la extinción de esos incendios, es decir, el combustible fósil que utilizan los vehículos que se usan para apagar el incendio, ¿no? Lo mismo, ¿cuántos combustibles fósiles se están gastando para gestionar los caminos, las lindes, los cortafuegos, etcétera, que antiguamente o que en cierta medida se podían estar gestionando a través de la ganadería extensiva? Esto es una imagen de una cantera de fertilizantes potásicos que obviamente vienen de bastante lejos, pero aparte tienen un impacto territorial bastante alto. ¿Cuánto seremos capaces de estas emisiones de evitar si somos capaces de fertilizar nuestros campos a través de los estiércoles, como se hacía antiguamente, de forma dependiente de los fertilizantes minerales? Bueno, con eso